Señor, tú tienes palabras de vida. Hoy es viernes 20 de agosto y el Señor nos habla a través de sus palabras de vida. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, encontramos la ley del amor, el mandamiento que el Señor propone a sus discípulos. Y aquí tiene razón el comentario clásico acerca de los dos palos de la cruz, el palo horizontal y el palo vertical. El que está clavado en la tierra es la relación con Dios, mira hacia el cielo. El que está atravesado horizontalmente representa la relación con nuestros hermanos. En esta imagen encontramos el dibujo de la cruz, el dibujo del amor. Nosotros debemos acercarnos al Señor con el amor, amándolo a Él y amando al prójimo. Estos son los mandamientos más importantes. Y como dice San Juan de la Cruz, cuanto más ama un alma, tanto más perfecta es en aquello que ama. De aquí que esta alma, que ya es perfecta, toda ella es amor y todas sus acciones son amor. Queridos hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos bendiga con su amor y que nosotros podamos también manifestar el amor a nuestros hermanos. Al Señor que nos da su palabra, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú tienes palabras de